electoral, el inicio de la campaña electoral, no oficial, pero ya la venimos padeciendo y viviendo desde hace semanas, y a mí lo que me preocupa es que el candidato Sánchez se alíe con el presidente Sánchez y uno haga campaña, el candidato, todos los días a través de las televisiones y de los medios afines, y el presidente Sánchez lo haga a través del púlpito de Moncloa los viernes, con una de las propuestas que va a hacer, que por lo visto son los 30.000 empleos públicos que va a haber. Los programas están, fundamentalmente, yo creo que los programas de los partidos están para no cumplirse, porque son muy difíciles de llevar a cabo en cualquiera de sus dimensiones. Pero en este caso concreto, si se llevase a cabo, de verdad que tendríamos que tener en cuenta que puede ser la ruina de este país a corto plazo. Hombre, si nos fiamos del cumplimiento de Sánchez, la gran promesa que hizo antes de ser presidente del gobierno y que reiteró muchísimas veces era que aboliría la reforma laboral. Sí. Y no la ha tocado. No la ha tocado. Sí, y ahora dice que a lo mejor algún retoque, pero de abolir a nada. Es decir, que promesas poco creíbles, ¿no? Sí, son 110. Yo las he leído con detenimiento esta mañana cuando ha salido y ahí todos los firmaríamos. Quiero decir, al margen de que fuesen del Partido Socialista o tal, en general todos los firmaríamos. Pero ahí hay algunas que son absolutamente insostenibles, que entraremos más en detalle. Pero solo una mención, una de las que son más llamativas, que es el planteamiento que hace sobre la renta vital. La renta vital que él plantea, no especifica cómo, ni cuánto va a ser, ni para quién va dirigida y tal, hace escasos dos meses, si no me equivoco, un mes y medio, la abolieron el único país que la instaló, que fue Finlandia, que por cierto es el país más feliz del mundo, la abolió porque no tenía ningún resultado. Quiero decir, podemos hacer no solamente brindis al sol, sino hacer declaraciones grandilocuentes, pero la realidad luego nos pone...